voy a presentar una de las cuatro películas que la Asociación Cine Cercano ha seleccionado para este ciclo en el marco de la colaboración que mantenemos con el Colegio de Arquitectura de Córdoba. El documental que vamos a ver nos acerca a la personalidad y la obra de Dani Karavan, un artista israelí y que es también escultor, que es realmente impresionante como su obra. El documental es del año 2020, obra del documentalista Barak Heyman, y en él Dani Karavan es ya una persona realmente mayor y de hecho murió año y pico después de terminar este documental, en este mismo año 2021. Veremos que es una persona de gran interés, muy preocupada por el carácter político de la obra de arte. También es una persona muy interesada y muy defensora de los derechos humanos y por lo tanto un militante, como israelí que es él, de la convivencia pacífica entre israelitas y árabes. Por otra parte, podéis comprobar que Dani Karavan se interesa por la conservación y el mantenimiento de las obras de arte, ¿no? En qué medida los organismos que han construido una obra se preocupan por que esta obra se mantenga y tenga una conservación correcta, ¿no? También él es una persona que habla sobre la relación que tiene la obra artística con la vida de las personas y el papel que la naturaleza tiene en todo ello. A pesar de todo, cuando le interpelan sobre la falta de sombra en una de sus obras, pues su respuesta no es demasiado acertada, pero bueno. Es una persona que hace mucho hincapié en tres ideas que a mí me parecen importantes. Una, la belleza de la simplicidad. Dos, la proporción como elemento para el bienestar. Y tres, la importancia de la localización de la obra de arte como parte de la obra misma.